Me llamo Cristian Coria, soy de la comunidad Mocoví de Colonia Francesa, San Javier. Estamos trabajando con Caritas a través de un proyecto Nueva Oportunidad, se llama. Estamos haciendo lo que es blog hacemos, y también estamos trabajando con, tenemos una huerta, ahí tenemos distintos sembrados en la huerta. Y bueno, preséntese también, porque sabemos que usted representa a otra de las comunidades. Sí, estamos en de Barrio Los Troncos, Santa Fe, estamos Caritas Diocesana de Itatí, y también tenemos proyectos de peluquería, barbería, hay varones, son 19 de cada grupo, y después también cosas de talleres, hay costura, hay tejido, hay cosas artesanales, y así copa de leche los sábados. Y cuéntenme un poquito qué vinculación tienen con Caritas, cómo se relacionan a través de estos proyectos, pero sabemos, bueno, que desde aquí también contribuyen en algunas necesidades que por ahí tienen. Sí, sí, el año pasado ellos nos ayudaron un montón, así que hicimos red social con ellos, con San Jerónimo también, así que recibimos ayuda de ellos y están siempre cuando necesitamos, así que sí, sí, muy buena gente, se portaron re bien con nosotros. Así que todo lo que necesitamos estamos al alcance de ellos también. Así que, así como otras redes también que hicimos. Sí. Y bueno, y hoy acompañándolos en estos 50 años, bueno, vino un grupo bastante nutrido, ¿no? Sí, nosotros vinimos 5 de San Javier, así que una alegría teníamos cuando nos invitaron, si queríamos participar, le dijimos que sí, así que hoy nos encontramos acá en San Carlos, así que una alegría inmensa, así que. Me contabas que en la comunidad se hacen distintas actividades. Este proyecto que ustedes tienen de los bloques, ¿lo comenzaron, digamos, teniendo en cuenta alguna necesidad particular? Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando con el padre Sergio Caposetti, estamos trabajando que queremos hacer el... Tenemos el comedor, la cocina queremos hacer. Tenemos el comedor, pero nos falta terminar la cocina, así que ya vendimos esos bloques para hacer la cocina, así que estamos en eso. Sí. ¿Cuántas personas son en la comunidad? Nosotros tenemos, en la comunidad son 44 familias las que viven ahí. Más o menos 95 adultos y 35 chicos, más o menos. Son familias numerosas, así que también mucha necesidad ahí. Y a través de nosotros, con Caritas ayudando, te da fuerza para seguir ayudando a lo que más necesitan. Yo vivo en la comunidad y siempre, porque mi mujer trabaja en el comedor de Caritas y me involucré también en Caritas, hace 4 años que estoy con ellos y siempre sigo, y estamos sumando nuevos chicos, nuevos jóvenes también que están trabajando, así que muy agradecido con el trabajo que estamos haciendo.